Bueno, muy buenos días a los asistentes que están en el Hospital de Salina Cruz. Hoy es nuestro tercer día de capacitación con el Departamento de Salud a la Infancia y la Adolescencia. Y bueno, hoy tenemos tres temas, todos relacionados con nutrición. Y para eso les voy a presentar a cada uno de los ponentes que va a estar con ustedes el día de hoy. Y para trabajar cada uno de los temas y qué temas va a trabajar. Vamos a ir cambiando de tema y de ponente uno por uno. Estos temas ya son un poquito más extensos, es posible que hoy terminemos a las 12:30 de la mañana, bueno, de la tarde, para que tomen sus tiempos también, ¿no? Y bueno, el día de hoy nos acompaña la técnica en nutrición, Dolores Asís Mata Robles. Le damos la bienvenida. Ella va a darnos el tema de vigilancia nutricional y es responsable del programa del componente, perdón, de nutrición en el programa de salud de la infancia y la adolescencia. También tenemos a la licenciada Norma Gaona Bonaparte. Ella es licenciada en nutrición y también es nutrióloga del PASIA estatal y nos va a dar el tema de orientación alimentaria. Y por último, el licenciado en nutrición, Alfonso Fuentes Mesa. Él también es parte del componente y nos va a dar el tema de fisiología de la nutrición. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy. Le damos la bienvenida a las licenciadas, al licenciado en nutrición, para escuchar estos temas. Y ustedes ya conocen la dinámica, escucharemos cada uno de los temas. Y al final de cada tema abrimos el micrófono para que ustedes puedan hacer las preguntas que ustedes quieran y que todas sus dudas se aclaren, porque es el objetivo también de esta capacitación. Y bueno, sin más, vamos a empezar con la técnica Dolores de Asís con el tema de vigilancia nutricional. Bueno, vamos a hablar de este tema que seguramente muchos ya lo conocen, y antes de que iniciemos con el tema de lleno, vamos a ver algunos conceptos que son muy importantes. Primero, ¿cuál es la definición de vigilancia? Vigilar es como cuidar, es decir, poner cuidado sobre algo. Entonces, la vigilancia nutricional es la acción de cuidar de la nutrición. En términos más amplios, entendemos por vigilancia nutricional la acción de observar, notificar, recopilar, registrar, analizar e informar de los determinantes que influyan en la nutrición de las personas. ¿Para qué nos sirve? Es muy importante saber para qué hacemos vigilancia nutricional. Si no tenemos un objetivo, no podemos hacer esa vigilancia correctamente. Entonces, nos sirve para identificar a niños con un alto riesgo de mortalidad y morbilidad. Nos ayuda también a hacer rendir al máximo los escasos recursos para quienes más lo necesitan. Nos ayuda también a evaluar el impacto de otras intervenciones para la salud de los beneficiarios. Y todo esto no requiere de mucho tiempo y dinero. Puede llevarse a cabo de manera confiable por trabajadores de atención a la salud a bajo costo. Ofrece a las madres una información útil que, cuando se explica en un contexto cultural, sienta las bases para entender y llevar a cabo mejoras específicas en las dietas de los niños o de los pacientes en general. Es una actividad de atención a la salud que puede ser realizada sin causar traumas a las madres o al niño o niña. También nos sirve para estimular la colaboración entre el sistema de salud, la comunidad y la familia. Entonces, en esta actividad, vigilar nos ayuda a identificar las áreas de la comunidad o del país
o del estado que requieren de atención nutricional especial. Esto es porque al hacer vigilancia nosotros nos damos cuenta de qué áreas tienen mayor problema de desnutrición o de sobrepeso o obesidad, que es otro de los problemas que últimamente tenemos en nuestro estado, y por supuesto en otras zonas, en algunas zonas específicas. La nutrición humana es quizás el fenómeno biológico que mejor muestra la relación de la salud con la sociedad. La nutrición no puede entenderse fuera de los procesos económicos y políticos de la sociedad en la que ocurre. La situación nutricional puede ser excesiva, puede ser adecuada, pero también puede ser insuficiente. Podemos ver que cuando es, nos damos cuenta cuando es insuficiente, cuando es excesiva, ¿verdad? Luego entonces el estado de nutrición depende de la ingestión, del consumo y del equilibrio de los alimentos. Y tiene que ver con la ingestión y el gasto que se hace para poder tener un buen estado de nutrición, que esto involucra desde la ingestión, la digestión, la utilización y eliminación de los micronutrientes. Entonces tiene que haber un equilibrio. Pero también la nutrición humana tiene que ver con la producción de alimentos, su distribución, sus costos. También tiene que ver con el ingreso familiar o el acceso que tenemos hacia los alimentos. También tiene que ver la información sobre qué sabemos de la alimentación, qué sabemos de nutrición, qué sabemos de qué alimentos nos van a ayudar a tener una vida sana, o qué alimentos también nos van a ayudar a tener problemas de salud. Tiene mucho que ver con los hábitos y costumbres, qué alimentos son los que acostumbra la comunidad, qué hábitos tiene respecto a ellos, pero también tiene que ver con la historia de cada una de las regiones. De manera que la sociedad, cómo la sociedad se organiza para satisfacer sus necesidades. Y a nivel individual, el estado de nutrición tiene que ver con los hábitos alimentarios, los problemas de absorción, de crecimiento, de las enfermedades que regularmente se presentan durante la infancia, pero también actualmente ya tiene que ver con el sedentarismo, por eso se han incrementado los datos de sobrepeso y de obesidad. Como les había dicho, también tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las infecciones frecuentes, y es un signo de alarma, de hecho, para la desnutrición, las infecciones frecuentes o de mayor duración. Tiene que ver con el gasto energético basal y, por supuesto, tiene que ver con el estrés. Sobre todo, a veces pensamos que los niños no sufren de estrés, pero actualmente el estado de nutrición también está dependiendo del estrés en los niños. Niños que viven en hogares con problemas de alcoholismo, con problemas de abuso, tanto en la mujer como en los hijos, y por supuesto tiene que ver con la economía. Entonces, para detectar la situación nutricia de una población determinada, se utilizan los siguientes indicadores, mismos que nos ayudan a realizar una vigilancia nutricional. ¿Y cuál es el objetivo de conocer el estado, de llevar a cabo una vigilancia nutricional? Pues primero que nada es conocer el estado nutricio de cada individuo y de ahí detectar a los individuos en riesgo de deficiencias o excesos, y con esto utilizar criterios e indicadores sencillos, positivos y sensibles para prevenir y atender con oportunidad los problemas de nutrición. Monitorear la eficacia de los tratamientos, esto es bien importante. Una vez que se conoce el estado de nutrición de cada individuo, debemos dar un tratamiento y después estar dando seguimiento a ver si se está cumpliendo los tratamientos, ver si son eficaces o qué problemas se tuvieron durante el proceso para su recuperación. Existen también indicadores del estado nutricio indirectos que tienen que ver con el estado de nutrición de cada individuo, de cada población, pero influyen de manera indirecta, como es el Producto Interno Bruto,
la producción y disponibilidad de alimentos y nutrimentos, el ingreso y el gasto en hogares, tiene que ver la tasa de mortalidad infantil, preescolar y en los menores de 5 años, así como la tasa de bajo peso al nacer. Estos indicadores son indirectos, pero ahora tenemos los indicadores directos. Estos sí tienen que ver con la vigilancia nutricional que nosotros tenemos que hacer. Y para hacer esa vigilancia tenemos estos indicadores que les llamamos el ABCD, porque a través de ellos vamos a hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Y estos indicadores deben ser disponibles, simples, sensibles, específicos y confiables. Vamos a empezar por los indicadores antropométricos. Estos indicadores antropométricos nos permiten estimar proporciones corporales asociadas al estado de nutrición. Esto es saber cuánto pesa, cuánto mide un individuo. Además, nos sirve para identificar alteraciones pasadas y presentes del estado de nutrición, así como los riesgos que están asociados. Esto lo hacemos a través de identificar cuánto mide un niño, si ya sufrió alteraciones pasadas, no está creciendo, ya quedó chaparrito tal vez, y los riesgos que va a tener él por ser chaparrito, va a tener riesgos de sobrepeso y obesidad. También los indicadores antropométricos nos ofrecen elementos para la planeación de intervenciones nutricionales y acciones de promoción de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que con los datos que nosotros recopilamos a través de estos indicadores, que es peso y talla, nosotros podemos identificar cuáles son las áreas que requieren mayor atención y poder planear una intervención en aquellos lugares donde tienen mayor desnutrición, sobrepeso y obesidad. Pero también realizar acciones de promoción de la salud con el fin de mejorar ese estado de nutrición. Pero es importantísimo que para realizar este indicador antropométrico tenemos que saber que la persona que realiza estas acciones tiene que ser una persona que está capacitada, porque cuando tenemos los datos, obtenemos estos datos de peso, talla, perímetro cefálico y otros indicadores, tiene que ver con el personal que mide, que este esté capacitado, y tiene que ver también con los instrumentos de medición. Estos instrumentos de medición tienen que estar calibrados, tienen que conocer de qué manera se están calibrando los instrumentos, tienen que conocer cada cuándo se calibran para poder tener una medición correcta. Todo esto va a afectar la medición y entonces pueden salir datos que no son tan reales. Cuando se utilizan los indicadores antropométricos para evaluar el estado de nutrición, el peso, la talla y otros, estos datos que obtenemos se relacionan con otro dato, la edad, la talla, y luego se compara con los valores de una tabla o población de referencia. Y finalmente, se clasifican los puntos diagnósticos propuestos por diversos autores. Actualmente, nosotros utilizamos las gráficas de la OMS. Esas son las gráficas que nos van a dar un diagnóstico correcto. Usamos estos indicadores para evaluar el estado de nutrición de cada uno de nuestros niños. El indicador peso para la edad, peso para la talla, talla para la edad e IMC. El indicador peso para la edad nos indica una curva de crecimiento. Sin embargo, tiene una limitación porque califica a niños con poca talla para su edad como desnutrido y a niños altos con peso normal como los identifica como con desnutrición. El peso para la talla nos indica una desnutrición aguda, o sea que tenemos una desnutrición muy reciente, una pérdida de peso reciente. Tal vez hubo desnutrición crónica y el peso está en proceso de adaptación. Puede pasar por alto la desnutrición crónica considerando normales a niños de baja estatura. La talla, edad,
es un buen indicador de crecimiento. Nos identifica una desnutrición crónica. Este indicador se complementa con los otros dos indicadores. Y por último tenemos el indicador de índice de masa corporal, que es la relación del peso y la estatura. En edad pediátrica no existe un valor de referencia fijo, como en la edad adulta. Cambia conforme a la edad y es sensible para detectar falta o exceso de peso. Es importante saber cómo pesar y medir correctamente, y ese es el objetivo también de esta capacitación. Si hay una medición correcta, hay un diagnóstico fallido. Por eso es muy importante saber cómo medir a los niños menores de 2 años. Regularmente no tomamos en cuenta este dato, sin embargo es importantísimo, ya que si nosotros no lo hacemos correctamente, podemos dar un diagnóstico fallido o incorrecto. La longitud de los niños menores de 2 años se tiene que hacer acostado en esta forma, como ustedes están viendo en la pantalla. Tiene que ser apoyado el que mide, y tiene que ser apoyado por la madre o otra persona para que le ayude a que el niño esté completamente en posición horizontal sobre la mesa donde se va a tomar la medición, ya sea con el estadímetro, con el infantómetro, perdón, y o bien en donde no exista infantómetro, existen las mesas pediátricas que ya traen incorporada la cinta métrica. De lo contrario, en último de los casos podría ser con una cinta métrica, pero esta tiene que estar sujeta a una base horizontal. De tal manera que tenemos que poner muy derechito al niño, así como lo están viendo, la cabeza contra la base del tallímetro, las plantas de los pies contra el tope móvil inferior, de tal manera que vamos a ver la línea de visión perpendicular a la base del tallímetro. Y entonces en ese momento utilizar la tarjeta de control o donde vayamos a hacer anotar el dato. Para los niños mayores de 2 años, la medición de la talla se realiza de esta manera. Tiene que estar el niño con el cuerpo pegado al tallímetro, con la línea de visión al frente, de tal manera que el niño esté totalmente derechito para que podamos tomar los datos correctamente. Las rodillas no tienen que estar flexionadas, las manos a los lados, y el antropometrista, o sea, la enfermera, el enfermero, el médico, cuando lo haga, tiene que estar a la altura del niño. Si es posible, tenemos que ponernos de rodillas para poder ver exactamente la talla del niño. De esta manera tiene que estar ubicado, los hombros relajados, los brazos a los lados, las piernas estiradas y rodillas juntas, los pies planos y la cabeza haciendo un ángulo de 90 grados. Nosotros conocemos este plano de Frankfurt, es una línea imaginaria que une al borde inferior de la órbita del ojo con el margen superior del meato auditivo externo, paralelo a la superficie de apoyo del sujeto cuando esté en posición de firme. La posición de la cabeza es esta, no de lado, sino viendo al frente. La posición de la escuadra tiene que ser de esta manera, donde dice sí, la figura de en medio, tanto para la posición de la cabeza como posición de la escuadra, cuidando con el cabello. En el caso de las niñas que usan un chonguito, una colita, tendremos que deshacerles ese peinado para poder tomar correctamente la talla. En cuanto al peso de los menores de 2 años, tiene que ser en la báscula pesa bebé, que la mayoría de las unidades cuentan con esa báscula. Es muy importante que esta báscula se calibre. Aquí vemos una imagen con un niño con pañal desechable, con una cobijita sobre la báscula. Esta báscula no debe tener absolutamente nada
porque el agregarle una cobijita nos está alterando la, la medición de los niños. Entonces, a todos los menores de 2 años debemos de pesarlo en la báscula pesa bebé. Para mayores de 2 años utilizamos la báscula con estadímetro. Esta báscula con estadímetro tiene que estar en un lugar plano totalmente, separado de la pared y calibrada. Ahorita vamos a explicar de qué manera se calibran las básculas. Tiene que estar en la posición como vimos anteriormente, que, con los brazos a los lados, la mirada al frente, y el que mide o pesa tiene que estar a la altura del niño para poder tomar los datos correctamente, no al lado, no atrás, porque muchas veces ese dato es equivocado y muchas veces nosotros observamos cuando vamos a las unidades y supervisamos, revisamos la tarjeta de control, el expediente, nos damos cuenta que las cifras varían mucho de un mes a otro y es porque no se realiza la técnica de la medición de manera correcta. Otra de las mediciones que debemos de hacer es el perímetro cefálico. Se evalúa el crecimiento craneano. Si se identifica un crecimiento o disminución del perímetro, se debe referir a un segundo nivel. La medición se realiza con una cinta métrica pasando por atrás de la cabeza sobre la parte más prominente de esta y por enfrente de la cabeza arriba de las cejas. Aunque las curvas de la OMS evalúan el perímetro desde el nacimiento hasta los 5 años, se recomienda su medición desde los 2 años y hasta los 3 años de edad en las visitas periódicas de niños sanos. También debemos conocer cómo medir la circunferencia de cintura. Debe realizarse ubicando el punto medio entre la última costilla y la cresta ilíaca, normalmente pasando por arriba de la cicatriz umbilical, cuidando que la cinta esté recta, no esté doblada, no esté chueca. Y bueno, vamos a ver que las básculas que utilizamos las debemos de calibrar, deben ser calibradas en donde se vaya a utilizar. En cuanto más pequeño sea el error, más precisa es la medición. La báscula calidad es igual a una medición de calidad. ¿Cada cuándo debemos de calibrar las básculas? Las básculas debemos calibrarlas por lo menos antes del inicio de cada jornada. Todos los días debemos de estar calibrando las básculas. ¿Cómo se hace la calibración de básculas? Bueno, se pone la báscula en cero y vemos que la flecha esté alineada con el balance. Colocamos en la plataforma de la báscula un peso conocido, o sea, una masa patrón. Que estas masas patrón ya existen. Existen masas patrón de 1 kilo, 2 kilos, 5 kilos, 10 kilos, hasta 25 kilos. Sin embargo, sabemos que en las unidades de salud no contamos con esta masa patrón y podemos utilizar kilos de frijol, arroz, sal, pero kilos completos. Y entonces ponemos la viga, ponemos la masa patrón y ponemos la viga de kilos en el peso de la masa, verificando de nuevo que la flecha esté alineada con el balance. Quitamos la masa patrón y regresamos la viga a cero y la flecha deberá estar de nuevo alineada. En caso de que no marque el valor indicado, se procede a mover el tornillo de ajuste en cero y con el peso conocido. Con estas básculas, tenemos aquí la masa patrón, sin embargo, tal vez no sea el momento indicado para explicarles cómo se usa esa masa patrón. Estas básculas podemos utilizarlas con 1 kilo de arroz, 1 kilo de arroz o 1 kilo de sal que esté completo y de igual manera ver que esta báscula nos esté dando un peso completo. Ese es el objetivo de saber de calibrar las básculas, ya que si no se calibran las básculas nos puede estar robando gramos, nos puede estar disminuyendo el peso de los niños o bien puede estar aumentando el peso y con esto poder estar dando un diagnóstico incorrecto. Bueno,
terminamos con el indicador antropométrico y continuamos con el indicador bioquímico. Este indicador nos permite estimar las concentraciones disponibles de diversos nutrimentos o metabolitos. Así también identificar alteraciones presentes y subclínicas, así como los riesgos posteriores. En algunos casos permite la evaluación funcional del estado de nutrición. Por ejemplo, la biometría hemática nos da el diagnóstico de si el niño está con problemas de deficiencias nutricionales, o una química sanguínea, o un examen general de orina. Estos son algunos de los indicadores que podemos estar evaluando para conocer el estado de nutrición de nuestros niños. Es muy importante también comentarles que cuáles son las funciones del hierro para poder darle importancia a este indicador bioquímico, ya que si nosotros no sabemos cuál es la función del hierro y qué es lo que pasa cuando hay deficiencias, no vamos a estar evaluando este indicador. El hierro actúa en la visión, la audición y la memoria, así como el desarrollo en los niños. También actúa en las conductas de inhibición, afecto, proceso de atención y movimiento motor. Y por supuesto que participa en el sistema inmunológico. Hay población de riesgo para presentar anemia, de acuerdo a los resultados de las encuestas nacionales de salud y nutrición. Los grupos más vulnerables para presentar anemia es durante el primer año de vida, la adolescencia y el embarazo. En el primer año de vida, principalmente por la parasitosis, o porque es un niño pretérmino, o porque están consumiendo leche de vaca antes de los 6 meses. Esto sucede con la leche de vaca. Si nosotros le damos leche de vaca a un niño menor de 6 meses, nos está provocando un sangrado, microsangrado, y con esto el niño se está cayendo en anemia. Y entonces es importante que nosotros orientemos a las madres para que no les den leche de vaca antes de los 6 meses, es solo lactancia materna, y este tema pues vamos a escucharlo más adelante. Entonces estos son la población de riesgo, estos son los grupos de riesgo: el primer año de vida, la adolescencia y el embarazo. Por lo tanto, entonces, si hay deficiencia de hierro, pues hay daño en el desarrollo cognitivo y de conducta, afecta el lenguaje, la destreza y coordinación motora, altera la condición inmunológica y morbilidad por infecciones, esto es por la respuesta de los leucocitos y linfocitos, hay disminución de masa muscular y hay riesgo durante el embarazo. ¿Cuáles son las acciones complementarias para poder mejorar esta situación de anemia? Orientar a la población en la lactancia exclusiva de los 0 a los 6 meses. La orientación y capacitación a la persona que prepara los alimentos. El control de infecciones parasitarias, la educación familiar sobre higiene y el control del niño sano. El control del niño sano es importante porque llevan los padres a consulta a los niños, a tiempo vamos a poder detectar un problema de salud que le podría estar afectando en un futuro. También es muy importante conocer cuáles son las funciones de la vitamina A. La vitamina A participa en el mantenimiento de epitelios del aparato respiratorio e intestinal, participa en la visión, en el desarrollo embrionario, en el crecimiento, en la diferenciación celular, en la espermatogénesis, en la formación ósea y en la audición. A partir de 1987, la OMS recomienda la suplementación rutinaria con vitamina A en niños menores de 5 años de edad. ¿Por qué? Porque se comprobó que ha disminuido en un 23% la mortalidad infantil, en un 50% las muertes por sarampión y en un 40% las muertes por diarrea. En 1993, la Secretaría de Salud inició el Programa Nacional de Suplementación con Vitamina A,
dirigidos a niños de 6 meses a 4 años en zonas marginadas. El Consejo Nacional de Vacunación inició también con una suplementación oral de 50.000 unidades internacionales de vitamina A a los recién nacidos. Esto es por todas las bondades que tiene la vitamina A, como ya lo hemos visto, y que disminuye la mortalidad. Pero también es muy importante conocer cuáles son las fuentes de los micronutrientes, dónde los podemos encontrar, no solo que nosotros lo recomendemos y lo proporcionemos a través de los medicamentos, sino que podamos encontrarlos en los alimentos. Y aquí tenemos algunos alimentos donde podemos encontrar el hierro, la vitamina A, el ácido fólico, para que nosotros, a través del conocimiento que tenemos de la disponibilidad de alimentos en nuestra localidad, podamos orientar a la población para que consuma los alimentos de manera natural, para que no haya deficiencia en nuestros niños. Ahora, tenemos un tratamiento para prevención de anemia. Ya vimos los grupos vulnerables, los que tienen mayor riesgo de tener anemia. Por lo tanto, existe un lineamiento para la administración de micronutrientes y este es el esquema de prevención de anemia. A toda la población de bajo peso al nacer o pretérmino, la indicación es la suplementación universal, la vía es oral y la dosis es 2 miligramos por kilogramo de peso corporal por día. La duración es por 6 meses, es a partir de los 2 meses y hasta los 23 meses. Al recién nacido de término y con peso adecuado, se le da la suplementación universal oral, 2 miligramos por kilogramo de peso, a partir de los 4 meses y hasta los 23 meses durante 6 meses. A los niños y niñas de 24 a 59 meses de edad, en los municipios con menor índice de desarrollo humano, se les va a proporcionar 2 miligramos por kilogramo de peso corporal al día, sin exceder los 60 miligramos al día a partir de los 24 meses y hasta los 59 meses de edad, durante 6 meses. A las adolescentes embarazadas se les proporcionará 60 miligramos por día, lo más pronto como sea posible antes del embarazo, al menos 3 meses previos y continuar todo el embarazo. A las adolescentes lactando se les dará también 60 miligramos por día, 3 meses postparto. Este es el esquema de prevención de anemia. En cuanto al tratamiento de anemia, cuando nosotros hemos identificado a nuestros niños que tienen anemia, el tratamiento es a los niños de 4 a 23 meses, 6 miligramos de hierro por kilogramo de peso corporal al día, sin exceder los 60 miligramos al día durante 6 meses. De 24 a 59 meses, que no, a estos niños que no pertenecen a un municipio con menor índice de desarrollo humano, ya que como vimos estos municipios tienen un tratamiento preventivo, a estos les vamos a dar 6 miligramos de hierro por kilogramo de peso corporal al día, sin exceder 60 miligramos al día durante 6 meses. A los niños de 5 a 9 años les daremos 6 miligramos de hierro por kilogramo de peso corporal al día, sin exceder 60 miligramos al día durante 6 meses. Y a los adolescentes de 10 a 19 años les proporcionaremos 60 miligramos de hierro al día durante 6 meses. Esto es solo para tratamiento. En cuanto a la prevención y la deficiencia de vitamina A, como ya les había mencionado, hay una estrategia para los recién nacidos de término y con peso adecuado sin contraindicación de la vía oral, le vamos a dar una dosis de 50.000 unidades internacionales que equivale a una gota una vez en el recién nacido, una sola vez, y durante las semanas nacionales de salud les daremos a los niños y niñas de 6 a 11 meses 100.000 unidades internacionales que equivalen a dos gotas, pero solo en los meses de mayo y octubre. Y a los niños y niñas de 12 a 59 meses de edad, les daremos 200.000 unidades internacionales, equivalente a 4 gotas, 2 veces al año durante la Semana Nacional de Salud. Posteriormente vamos a ver el indicador clínico. Esto nos permite
identificar la presencia y gravedad de los signos asociados con alteración del estado de nutrición. Ya que esta evaluación clínica es cuando nosotros revisamos al niño en todo su cuerpecito, desde los ojos, la piel, de tal manera el cabello, de tal manera que podamos nosotros identificar algunos signos asociados a la alteración del estado nutricio. También nos permite identificar manifestaciones anatómicas de alteraciones nutricias. Esto quiere decir que un niño que puede tener un problema de labio leporino, paladar hendido, y de esta manera estar afectando su estado nutricio. Otra de las cosas que podemos identificar durante la evaluación clínica es el signo de bandera. En el cabello que tiene diferentes tonos de colores, quiere decir que tiene una deficiencia. Y si hay alteraciones en la piel, en las conjuntivas, en las mucosas pálidas, nos podemos dar cuenta que tiene una deficiencia de hierro. Entonces es muy importante también tomar en cuenta la evaluación clínica en el momento de hacer vigilancia nutricional. Y por último, la D de dietéticos. La evaluación dietética es básica, importante, para que nosotros podamos conocer las características de la dieta, los hábitos alimentarios y las intolerancias, que actualmente ya los niños ya tienen intolerancias a muchos alimentos. Entonces, la evaluación dietética también nos permite identificar alteraciones en la dieta antes de la aparición de signos clínicos de déficit o exceso. ¿Cómo lo podemos hacer? A través del recordatorio de 24 horas. Esto es preguntarle a la madre qué es lo que el niño consumió el día anterior, desde el desayuno, la comida, la cena y las colaciones que haya tenido entre cada comida. Es muy importante entonces saber hacer esta evaluación del recordatorio de 24 horas, la frecuencia de consumo de los alimentos. Esto lo podemos hacer al preguntarle a la mamá cuántas veces a la semana consume leche, cuántas veces a la semana consume carne, cuántas veces a la semana consume leguminosas, verduras, frutas, de tal manera que podamos tener un panorama de cuáles son sus hábitos alimentarios de cada uno de los niños y poder orientar hacia mejorar esos hábitos alimentarios, o complementarlos con otros alimentos que están disponibles en la localidad para que pueda mejorar la alimentación. Bueno, hay algo muy importante que tenemos que mencionar ahorita, antes de pasar a los siguientes temas. Para la vigilancia nutricional, hemos estado manejando en el tarjetero de control nutricional el indicador peso para la edad. A partir de este año, en nuestro informe vamos a reportar no solamente peso para la edad, sino peso para la talla, pero lo vamos a utilizar para hacer el diagnóstico para la ubicación de las tarjetas. De tal manera que esos cambios que hubieron, espero que ustedes ya hayan recibido esta capacitación, y si no es así, pues es el momento en que yo les comente esto. Los cambios que hubo fue en la hoja 7, las consultas según estado de nutrición, se cambian las consultas de peso para la edad a peso para la talla. En la hoja 15, en control nutricional de Prospera, para el caso de Prospera se incluyen los variables para el seguimiento nutricional con base en el peso para la talla. El formato primario también de extensión de cobertura también cambió, y el informe mensual de actividades realizadas fuera de la unidad. Estos son los cambios que hubo. La hoja 7, consulta según estado de nutrición, el indicador peso para la talla, apartado 30 y 031 de Prospera. Esto es porque aquí es donde ustedes van a recopilar la información que se está manejando en el tarjetero, pero una vez que hayan hecho la evaluación del estado de nutrición. Algo muy importante que quiero mencionarles aquí es que tomen en cuenta
estos datos y que la fuente primaria sea el tarjetero y la tarjeta de control. ¿Por qué? Porque estos datos que ustedes vierten acá en el SIS nos van a dar el diagnóstico nutricional de su población, de la población que ustedes están llevando su control. De tal manera que los datos que ustedes están reportando en el SIS y estos a su vez suben a Cubos, nos van a dar la información de cómo está su comunidad, cuántos niños desnutridos tienen, cuántos con sobrepeso, cuántos con desnutrición. Aquí este peso para la edad se manejaba de esta manera, en Prospera. Solo manejaba, ahora solo se maneja desnutrición en general, ya no se clasifica la desnutrición leve, moderada y grave. En peso para la edad se maneja por grupo de edad y solamente vamos a tener las especificaciones de desnutrición. En formato primario de la estrategia de extensión de cobertura también tuvo cambios. Quizás los que nos están viendo no sé si lo manejen o no, pero este formato primario ya tiene también los cambios en las claves de obesidad y sobrepeso que no lo teníamos, de normal o sin desnutrición, en vías de recuperación, recuperado, y la desnutrición leve, moderada y grave en base al indicador peso para la talla, que no lo estábamos manejando. Aquí lo tenemos un poco más amplio, las claves que se van a utilizar en la estrategia de extensión de cobertura. En el informe mensual, por supuesto que también se modificó el rubro de desnutrición moderada, leve, moderada, grave, y en base al indicador peso, talla, ¿sí? Y los grupos de edad también. En el informe mensual de actividades realizadas fuera de la unidad, estos fueron los cambios, también en Prospera, el desglose de desnutrición leve, moderada y grave. Y otro de los cambios que hubo fue en la tarjeta de control de nutrición, en la 18P2015, que es esta tarjeta donde ustedes van a reportar la evaluación del estado de nutrición que ya vimos, basado en la evaluación antropométrica, la evaluación bioquímica, la evaluación clínica y la evaluación dietética. Esta información se vierte en esa tarjeta y tuvo algunos cambios en base a las gráficas homologadas y algunas abreviaturas no correspondían. Entonces, los cambios están aquí en las abreviaturas sobre obesidad, sobrepeso, normal, desnutrición, peso, edad, desnutrición leve, peso, talla, desnutrición moderada, peso, talla, desnutrición grave, peso, talla, bajo peso, índice de masa corporal. En cuanto a talla para la edad, ya nada más dice talla alta, talla normal y talla baja. Esto es porque también la gráfica de la OMS fue cambiada. Y cambió el rubro de Prospera porque antes venía oportunidades. En cuanto a, bueno, aquí está más explícito las abreviaturas, OB, SBP, etc. En cuanto a la orientación alimentaria, cambió. La orientación alimentaria anteriormente se estaba por rubros, en lactancia materna, en alimentación complementaria, en alimentación de la integración a la dieta familiar y alimentación correcta. Actualmente ya solamente viene un rubro de orientación alimentaria y un asterisco donde nosotros pondremos, o ustedes más bien van a poner, cuando hablen de lactancia materna, el número 1, cuando hablen de alimentación complementaria, el número 2, cuando hablen de integración a la dieta familiar, el número 3, cuando hablen de alimentación correcta, 4, y
Esas son las claves. Y otro de las de los rubros que cambió fue de lactancia materna. Lactancia materna exclusiva de menores de 6 meses y de 6 meses a menores de 3 años. ¿Qué es lo que van a registrar en este apartado? Se dieron a la tarea a nivel nacional de incluir este rubro en virtud de que no tenemos datos estadísticos de cuántas mujeres están dando lactancia materna exclusiva y cuántas complementada con otros alimentos o de mantenimiento. Entonces, en este rubro, en donde dice lactancia materna exclusiva a menores de 6 meses, en este apartado van a poner una E cuando la madre, cuando ustedes le pregunten a la mamá si el día anterior le dio a su hijo algún té, agua, jugo, probaditas de alimentos, si les responde que sí, ya no es lactancia materna exclusiva. Entonces, no le van a poner nada en ese rubro. Pero si les contesta que no le han dado nada más que lactancia materna, entonces sí, le van a registrar ahí en ese apartado la letra E de exclusiva. Y en el apartado de 6 meses a menores de 3 años, le van a preguntar a la mamá si el día anterior le dio lactancia materna, además de otros alimentos. Y entonces, si la mamá le responde que sí, la mamá entonces está dando lactancia materna complementada con otros alimentos, y entonces en este rubro le pondrán la M, que es lactancia de mantenimiento. Estas dos letras van a ser utilizadas en este rubro de lactancia materna, y por supuesto que va a ser concentrado. Ustedes van a contabilizar cuántas E's y cuántas M's para reportar en su informe mensual que ustedes entregan a nivel jurisdiccional. Hasta aquí mi participación. Vamos a ver cuáles son los cambios en las gráficas que deben utilizar para hacer el diagnóstico nutricional, y los dejo con la licenciada Norma Alicia. Buenos días. A continuación les voy a mencionar brevemente los cambios que hubo en las gráficas que utilizamos para el diagnóstico nutricional de los niños menores de 5 años. Aquí estamos viendo la clasificación que había en las gráficas de 2013 y de 2015. Primero voy a mencionar el cambio que hubo en las gráficas de longitud o estatura por edad. Aquí podemos encontrar que hay 5 clasificaciones de la talla. Tenemos talla alta, ligeramente alta, estatura normal, ligeramente baja y baja. Eso era en 2013. Para 2015 se quita ligeramente alta y ligeramente baja. Entonces ya nada más queda talla alta, estatura normal y talla baja. En las gráficas de peso por edad, que se utilizaron o se distribuyeron durante 2013, ahí teníamos 6 clasificaciones o diagnósticos, y ahí estaba obesidad, sobrepeso, peso normal, desnutrición leve, desnutrición moderada y desnutrición grave. A partir de 2015 nada más queda obesidad, sobrepeso, peso normal, y de ahí hasta desnutrición. Ya no tenemos si es leve, moderada ni grave, ya todo sería desnutrición. Las gráficas de peso para la estatura o peso para la longitud, recuerden que peso para la estatura es para niños mayores de 2 años y peso para la longitud nada más es para niños menores de 2 años. Esto ya sabemos, ya nos explicaron anteriormente que la longitud se toma a los niños menores de 2 años en posición de cúbito, ¿verdad? Y la estatura ya se toma para niños mayores de 2 años y es de pie. Esa es la diferencia. Entonces, en la gráfica que se utilizó de 2013 hasta antes de 2015, teníamos 6 diagnósticos o 6 clasificaciones en peso para la estatura, y era obesidad, sobrepeso, peso normal, desnutrición leve, desnutrición moderada y desnutrición grave. En 2015 ya tenemos uno más, una clasificación más,
tenemos obesidad, sobrepeso y normal pero con riesgo de sobrepeso, es para los niños que están como en el límite. Tenemos también ya peso normal, desnutrición leve, desnutrición moderada y desnutrición grave. Entonces esos son los cambios que se realizaron en las gráficas y pues esperemos que nos funcionen bien. A continuación vamos a hablar sobre desnutrición y los factores de mal pronóstico. ¿Qué es lo que contribuye a que los niños presenten desnutrición? Pues es que la madre sea analfabeta o que sea menor de 17 años, que el niño haya tenido bajo peso al nacer, es decir, menos de 2 kilos y medio, ausencia de la lactancia materna, porque, bueno, a lo mejor si les estamos dando a nuestros niñitos, o bueno, si las mamás les están dando leche en fórmula, a lo mejor no les están proporcionando lo que necesitan. Lactancia materna exclusiva por más de 6 meses o por menos de 6 meses. Cuando les damos, cuando las mamás les dan lactancia materna por más de 6 meses, a lo mejor ya tienen 7 meses, 8 meses, pues a lo mejor la leche ya no cubre sus necesidades de energía. Pero si se lo damos por menos de 6 meses, pues también si les empezamos a dar otro tipo de alimentos diferentes a la leche, a lo mejor esto les causan como intolerancia y les provocan diarrea o algún tipo de infección, entonces el niño pues se va a ir bajando de peso y esto va a limitar su crecimiento. También prácticas inadecuadas de alimentación complementaria, que es parte de lo que les mencioné antes en el punto que mencioné. Otro punto es mala actitud de los padres hacia la alimentación, es decir, que no pongan interés en lo que comen, en los horarios. Parasitosis intestinal, hay que desparasitarlos 2 veces al año, ¿verdad? Presencia de infecciones frecuentes. Manejo alimentario incorrecto durante las enfermedades agudas, por ejemplo, dejar al menor en ayuno. Si el niño no quiere comer y decir, ay, pues que no coma si no quiere, pues no debe de ser así porque esto puede afectar su crecimiento. Y también si presenta alguna patología crónica de base como inmunodeficiencias, enfermedades renales, intestinales, hepáticas, pulmonares, por ejemplo. También alteraciones anatómicas o neurológicas que dificultan la alimentación. Deficiencia de micronutrientes específicos como es la vitamina A, el hierro y el zinc, que son muy importantes para el crecimiento. Que haya habido una muerte de un menor de 5 años en la familia. Mala higiene de utensilios y de alimentos, bueno, esto también afecta. O la mala utilización de los nutrientes por parte del cuerpo, es decir, que aunque el niño o la niña estén comiendo bien, pero a lo mejor su intestino no lo está asimilando de la mejor manera. ¿Y cómo vamos a identificar tempranamente a la desnutrición? ¿Cuáles son los signos de alarma? Y esto es muy importante porque en estos puntos, en estos aspectos, vamos a capacitar a las mamás, avisarles de qué es lo que deben ellas de reconocer para que sepan que su niño puede estar en riesgo de desnutrición. ¿Y cuáles son estos? Bueno, si el niño no aumenta de peso o disminuye su peso, si el niño no tiene hambre o no pide de comer, si al ofrecer los alimentos, este come con desgano o tarda mucho comiendo. Si disminuye su ritmo usual de actividad o bien la madre nota que el niño está indiferente, que juega poco, que se cansa muy rápido y que duerme mucho, que está llorón o irritable y que solo quiere estar en brazos, que presenta enfermedades frecuentes o de mayor duración. Estos son los puntos que le debemos de resaltar a la mamá, que debe de estar alerta para que en cuanto se presente alguno, ponga atención, lo lleve a consulta y revisen el crecimiento de su hijo. ¿Pero qué se puede hacer para prevenir la desnutrición? Porque no nos vamos a esperar a que se instale la desnutrición para poner atención en ello, ¿verdad? Entonces, para prevenir la desnutrición es importante que la mamá tenga una correcta alimentación durante el embarazo, es decir, que tenga su desayuno, su comida, su cena, que tenga variedad en la alimentación, que procure consumir alimentos ricos en hierro, pues le vamos a recomendar eso, ¿verdad? Y ya durante la lactancia materna hay que recomendarle que sea exclusiva por 6 meses y se puede prolongar hasta los 2 años de edad. También la alimentación complementaria adecuada, de esto vamos a hablar un poquitito más adelante.
Saneamiento ambiental, pues hay que tener limpio el hogar y pues todo el entorno familiar. Disminución de la morbilidad, que tengan su cuadro completo de vacunación. También es importante la desparasitación intestinal periódica, no únicamente del niño, sino pues de toda la familia. Vigilancia del crecimiento y desarrollo. El médico que esté a cargo de la programación de las consultas debe de estar pendiente de que el niño acuda, porque si no, pues entonces se procede a hacer las visitas domiciliarias. Apoyo alimentario directo, bueno, esto es más para los niños que son beneficiarios de Prospera. Fortificación de alimentos, ya la mayoría de los alimentos están fortificados con hierro, con vitaminas, minerales. Suplementación también. Orientación sobre el uso de alimentos locales. Muchas veces las personas ya no saben, o bueno, ya no les gusta comer lo que está en la región. Esa región produce muchas calabacitas y ya puras calabacitas ya no las quieren. Y es que a lo mejor solo las consumen hervidas, y a lo mejor hay que explicarles otra manera en que las pueden utilizar. Y bueno, no dejar de lado la atención integral del niño enfermo. Esto es que solamente vamos a atender al niño, tratar de revisarlo con todos los componentes que ya son de ir a sedas, dependiendo de su edad, a lo mejor es menor de un año. Lo de la vigilancia nutricional, bueno, también es importante. Hay que identificar los signos y síntomas que puedan estar asociados a otras patologías. Y bueno, ya a continuación voy a mencionarles lo que corresponde a la norma oficial 043, que esta es la norma que se modificó en 2012 para brindar orientación alimentaria. La anterior era en 2005, pero se hicieron unas pequeñas modificaciones. Entonces, bueno, la vigente es la de 2012. Y aquí está contenido el plato del bien comer, que esta es una guía gráfica para orientar sobre lo que la población mexicana debe de consumir diariamente, sin importar su edad ni su actividad. Es decir, este plato del bien comer es para todas las personas, para toda la población mexicana. No importa si necesitan una dieta para bajar de peso, una dieta para aumentar peso. Bien, bueno, entonces aquí tenemos al plato del bien comer, en el que los alimentos están divididos en tres grupos. Son verduras y frutas que nos aportan vitaminas, minerales, fibra, agua, y bueno, son muy importantes en la alimentación cotidiana. Bueno, de hecho ningún alimento es más importante que otro, ningún grupo de alimentos. Tenemos mucha variedad, mucha diversidad de verduras y de frutas. Y bueno, su aporte principal, ya les comenté, son vitaminas, minerales y fibra y agua. Aunque el agua, bueno, hay que consumirla independientemente de la que contienen los alimentos. Los cereales nos aportan principalmente energía, hay que preferir los que sean con cascarilla, es decir, los integrales. También hay que limitar el consumo muchas veces, porque a lo mejor saben muy ricos los tamales, las pastas, las galletas, los panes, las harinas, pero si nos excedemos, pues ya afecta nuestra salud y hace que se acumule la energía en nuestro cuerpo, y bueno, esto se refleja en nuestro peso, haciéndonos por lo regular aumentar de peso. Y el tercer grupo son las leguminosas y alimentos de origen animal, que principalmente nos aportan proteínas, también son pues la mejor fuente de hierro. Aquí también están las leguminosas, que también nos aportan hierro y fibra. Uno puede sustituir al otro. La diferencia es que los alimentos de origen vegetal, como son las leguminosas, no contienen calcio. Digo, perdón, no contienen colesterol. Entonces, bueno, esta es la ventaja que tienen las leguminosas sobre los alimentos de origen animal, pero se recomienda combinarlos con los cereales para mejorar su, aprovechar su aporte al máximo. ¿Cuál es la finalidad de la orientación alimentaria? Pues informar sobre los alimentos que se deben de proporcionar de acuerdo a la edad.
empezando por la lactancia materna exclusiva, la cual debe de ser hasta los 6 meses, del nacimiento hasta los 6 meses de edad, porque es el alimento ideal y ningún otro lo puede sustituir, cubre todas las necesidades de nutrimentos que el niño necesita para crecer y que se desarrolle adecuadamente. Tenemos pues muchas ventajas de la lactancia materna. La leche materna le aporta al niño los nutrientes perfectos, es fácil de digerir y bueno, su utilización en el organismo del niño es eficiente y lo protege contra infecciones. La lactancia materna contribuye al vínculo madre-niño y a su desarrollo, ayuda a retrasar un nuevo embarazo y protege la salud de la madre. Los efectos protectores de la lactancia materna o de la leche materna es la menor frecuencia de muerte súbita, porque la mamá está mucho en contacto con el niño. Hay menos infecciones neonatales y durante el primer año de vida, como son las diarreas, infecciones respiratorias, de oído, del tracto urinario, y también protege contra meningitis y reduce el riesgo de alergias. El calostro es aquella leche que la mujer produce durante los primeros días después del parto. Es espeso, amarillento y de color claro. Este tiene más anticuerpos y proteínas antiinfecciosas que la leche madura. Esto justifica en parte por qué el calostro contiene más proteína que la leche madura. También ayuda a prevenir infecciones bacterianas que son peligrosas para los recién nacidos y brinda la primera inmunización contra muchas enfermedades ante las cuales el bebé se va a enfrentar después de haber nacido. El calostro tiene un suave efecto purgante, el cual ayuda a limpiar de meconio el intestino del bebé. Estas son pues las primeras deposiciones oscuras y esto elimina la bilirrubina del intestino y ayuda a evitar que la ictericia se vuelva grave. También el calostro contiene muchos factores de crecimiento que ayudan a que el intestino inmaduro del bebé se desarrolle después del parto y ayuda a prevenir que el bebé presente alergias e intolerancia hacia otros alimentos. Es rico en vitamina A, esta ayuda a reducir la gravedad de cualquier infección que el bebé pueda adquirir, y es decir que el calostro es muy importante y bueno, se recomienda que todos los bebés lo deben de recibir y siempre va a estar disponible al momento de que el bebé nazca, pues regularmente baja, ¿no? Los bebés no deben de recibir ningún líquido ni alimentos antes del inicio de la lactancia materna. La alimentación artificial que le demos puede producirle alergia e infecciones. Entonces, para la producción láctea intervienen dos hormonas, que es la prolactina y la oxitocina. El mecanismo de acción de la prolactina inicia cuando el bebé succiona el pecho. Los impulsos nerviosos originados en el pezón van hacia el cerebro. Como respuesta, la glándula pituitaria, que está localizada en la base del cerebro, va a secretar prolactina. Y esta, la prolactina, va a viajar en el torrente sanguíneo hacia el pecho y hace que las células que secreten leche la produzcan. La mayor parte de la prolactina se va a encontrar en la sangre durante unos 30 minutos después del que el bebé se haya alimentado, y esto permite la producción de la leche para la siguiente toma. Para la toma actual, el bebé lo que está consumiendo es la leche que ya se encontraba almacenada en el pecho. Y bueno, en la función de la oxitocina también inicia cuando el bebé succiona. Los impulsos nerviosos van a viajar, los impulsos nerviosos originados en el pezón van hacia el cerebro y como respuesta la glándula pituitaria, que también está ahí mismo localizada en la base del cerebro, va a producir oxitocina y esta va a viajar en el torrente sanguíneo hasta el pecho y va a hacer que las células musculares que rodean al alveolo se contraigan. Entonces es así como se va a lograr que la leche que se almacenó en el alveolo fluye a través de los conductos pequeños hacia los conductos mayores que se encuentran por debajo de la areola. Entonces, también para promover o dificultar el reflejo de la oxitocina, estas son las situaciones. Pensamientos de amor hacia el bebé, sonidos que hace el bebé, mirar y tocar al bebé y la confianza que pueda tener la mamá, esto va a promover el reflejo de la oxitocina. En cambio, si está preocupada, tensa, si tiene dolor o dudas, esto puede dificultar pues
la oxitocina, el efecto de la oxitocina. También es importante que ustedes le mencionen a la mamá acerca de la composición de la leche. No es lo mismo el calostro que la leche madura. Aquí tenemos esta diapositiva en la cual se está mostrando que el calostro tiene mucha proteína en menor volumen. La mayor parte está compuesta por lactosa y también tiene pues una parte de grasa. Y la leche madura pues se divide en leche de inicio y leche del final. Tenemos ahí pues que la leche del final tiene mayor grasita que la leche de inicio. Sin embargo, es importante que el niño succione toda la leche que está almacenada en los senos de la mamá para que pueda aprovechar esta grasita, porque la grasa pues es energía de reserva que el niño va acumulando en su cuerpo para poder crecer y desarrollarse. El calostro se produce dentro de los primeros 5 días después de que el niño nació. Ya después es leche transicional del 5º al 10º día, y la leche madura pues ya va a poder producirse a partir del 10º día. También pues la producción no es la misma durante toda la lactancia. Los primeros 2 días pues el niño come menos, entonces succiona menos, y puede ser que solamente se produzcan unos 180 mililitros al día. Ya para el 5º día la mamá produce más de 0.5 litros al día, y ya para las 2 semanas la mamá produce más de 1 litro. Entonces, además, es importante que los líquidos extra no se le proporcionen al niño, ya que no son necesarios, incluso en los climas secos y calurosos, porque ya vimos que la mamá produce suficiente volumen de leche y la mayor composición de la leche pues es agua. Si se le dan líquidos extra, se corre el riesgo de que el niño no cubra sus necesidades energéticas, ¿verdad? Sobre todo, pero también de vitaminas, de minerales, de proteínas, de grasas. Y también puede ser que los alimentos estén contaminados, y cuando esto sucede, entonces el niño puede presentar diarrea y como consecuencia, pues, desnutrición. Sin importar la posición que la mamá tome para alimentar al niño, lo importante va a ser siempre que haya un buen agarre, que los labiecitos del niño estén bien prendidos a la areola. ¿Y cómo vamos a saber, o cómo la mamá va a saber si el bebé está comiendo bien? Bueno, pues porque va creciendo en cuanto a talla y en cuanto a peso. 2.5 centímetros al mes los primeros 6 meses. Si come de 8 a 16 veces en 24 horas, si mama con frecuencia y queda satisfecho. También si tiene un aspecto saludable, su piel se ve elástica, si tiene buen color. También si se encuentra alerta y activo, y por supuesto pues el crecimiento se refleja en el peso. Las primeras semanas van a ganar más peso, ¿verdad? 115 a 230 gramos por semana. Los primeros 3 a 4 meses puede estar ganando el niño, después 85 a 145 gramos por semana hasta los 6 meses, y después de los 6 meses solamente 45 a 85 gramos cada semana. Es importante promover la alimentación exclusiva al seno materno durante los primeros 6 meses de vida y registrar que se lleve a cabo. Aquí tenemos pues la cartilla para las niñas y niños de 0 a 9 años, y ahí le vamos marcando con una con la fecha en el primer mes, en el segundo y hasta el sexto. La alimentación complementaria inicia del 6º mes hasta los 12 meses de vida. Y está, bueno, se da cuando ya no es suficiente la lactancia exclusiva para el crecimiento adecuado de los niños, y es importante seguir complementando con el seno materno. Aquí tenemos la parte que se modificó de la norma, que les mencioné que en 2005 era una y se hizo una modificación para 2012, pues esta es la modificación. Aquí tenemos de 0 a 6 meses lactancia materna exclusiva a libre demanda, y bueno, la consistencia es líquida. Del 6º mes al 7º ya se le puede empezar a dar carne, como es ternera, pollo, pavo, res, cerdo, hígado, 1 o 2 onzas, las onzas pues son de 30 gramos, ¿no? Mililitros. Verduras y frutas también se les pueden dar. A lo mejor piensan que es como muy agresivo darles, hacer el cambio, ¿no?, de leche a carne. Bueno, pues se les puede iniciar dándoles verduras, después frutas, ya después pues la carne, ¿no?
cereales como el arroz, el maíz, el trigo, la avena, centeno, amaranto, cebada, tortilla, pan, galletas, pastas, cereales infantiles, precocidos adicionados, ya también se les pueden dar a esta edad 2 a 3 veces al día. ¿En qué consistencia? En purés y papillas. A partir del séptimo mes le podemos dar leguminosas. ¿Cuáles son las leguminosas? Frijol, haba, garbanzo, lentejas, alubias. 3 veces al día ya puede estar comiendo el bebé en forma de purés, en picados finos y alimentos machacados. Del octavo al doceavo mes ya se le pueden dar derivados de leche, como es el queso, yogur y otros. El huevo y pescado, pues hay que retrasarlos más bien hasta el doceavo mes. Se le puede dar la alimentación 3 o 4 veces al día, es decir, 3 comidas principales y 2 colaciones. La consistencia también es en picados finos o en trocitos. Y ya para los niños mayores de 12 meses se les pueden iniciar las frutas cítricas y la leche entera. El niño o niña se puede incorporar ya a la dieta familiar y la alimentación puede ser 4 o 5 veces al día, 3 comidas principales y 2 colaciones en trocitos pequeños de acuerdo a las capacidades del niño. Este es el esquema que podemos ver para darles la introducción de alimentos diferentes a la leche materna, es el que ya les expliqué. Y bueno, la alimentación complementaria ya vimos que es a partir de los 6 meses de edad. Vamos a iniciar con verduras cocidas o raspadas o molidas, después frutas, después cereales y tubérculos, después leguminosas y alimentos de origen animal. Pero ya vimos que todo esto se puede dar durante los primeros a partir del sexto mes de vida. Las recomendaciones son que se les dé un solo alimento durante 2 o 3 días para ver su tolerancia. A lo mejor le van a hacer daño las zanahorias, pero si le damos zanahorias, papas y chícharos y se enferma, no vamos a saber qué le hizo daño. Entonces, un solo alimento durante 2 o 3 días. Se recomienda que vaya sin sal ni azúcar para que no se altere su sabor y el niño reconozca el sabor natural del alimento. Que sean alimentos naturales, porque luego ya venden los envasados para los niños, pero estos tienen mucho sodio y su sabor siempre va a estar modificado. Nunca va a ser lo mismo un puré de manzana hecho en casa o una manzana hervida en la casa que un alimento ya procesado. Su consistencia y la cantidad deben de ser adecuadas al niño, a la edad del niño. Y vamos a ofrecer primero el alimento y después la leche, porque si le damos primero la leche, el estómago del niño es tan pequeño que se llena con líquido y entonces ya no va a querer comer el alimento sólido. ¿Cuáles son los alimentos que debemos de proporcionar después del año debido a que causan alergias? Pues las semillas, ¿no? Los cacahuates, las almendras, las nueces, los cítricos, los pescados, el chocolate y el huevo entero. Vamos a ir aumentando el número de veces que el niño o niña consuma los alimentos complementarios conforme va creciendo. Del sexto al octavo mes le podemos dar 2 a 3 comidas al día y de los 9 a los 24 meses, a los 2 años, le podemos dar de 3 a 4 comidas o hasta 5. Además de las colaciones como fruta, pan o galletas, 1 o 2 veces al día. Si la densidad energética o la cantidad de alimentos en cada comida es baja o ya no se amamanta, es posible que se requiera de comidas más frecuentes. Entonces, a esta edad no vamos a limitar el consumo de alimentos para los niños. Al año de edad ya podemos integrar a la dieta familiar a todos los miembros de la familia, ¿verdad? Y siempre promoviendo una alimentación correcta que cubra sus necesidades biológicas y que favorezca un estilo de vida saludable. Le vamos a permitir tocar los alimentos para que conozca su textura, su color, su olor y el sabor de los alimentos. Vamos a tratar de que se respeten, pero razonablemente, sus gustos, sus preferencias y expresiones al estar satisfecho. Se le va a ofrecer la comida en bocados pequeños, dándole tiempo suficiente para que los consuma. Si el menor rechaza muchos alimentos, hay que intentar nuevas combinaciones, texturas y presentaciones, porque muchas veces decimos, es que aquí en la comunidad lo único que hay son frijoles, ¿no? Y pues es que frijoles debe de comer, bueno, sí, pero también sabemos que en las comunidades las personas utilizan masa para hacer sus tortillas, entonces con esos dos ingredientes
se pueden hacer muchas preparaciones. Ustedes a lo mejor en este momento ya están pensando en que se pueden hacer tamales de frijol, memelas, enfrijoladas, frijoles caldosos, pasta de frijol, frijoles refritos. Entonces vamos a procurar que un solo alimento se pueda preparar en diferentes presentaciones y así darle variedad a la alimentación, porque aunque solamente sean frijoles y tortilla, pero es un muy buen alimento porque se les está dando energía que es proveniente de la masa, proteínas que están en los frijoles, el frijol también contiene hierro, contiene fibra, entonces no hay que menospreciar a los frijoles. Hay que aprovechar los productos regionales, las frutas y verduras de temporada, porque son más baratas y porque están más disponibles los micronutrientes. Hay que evitar el consumo de frituras, pastelillos y refrescos. Si no se consumen alimentos de origen animal, vamos a aumentar el valor de la proteína que contienen ambos grupos, es decir, el grupo de los cereales y de las leguminosas. Vamos a promover hábitos de alimentación saludable en los niños y en las niñas con el fin de prevenir desnutrición, sobrepeso y obesidad, y vamos a registrarlo en la cartilla. Aquí les voy a mostrar y explicar brevemente las características de la dieta correcta. La dieta correcta, sin importar si es dieta de mantenimiento de peso, dieta para bajar de peso o dieta para recuperar peso, en el caso de los niños que presentan desnutrición, debe de ser completa. Es decir, que incluya alimentos de los tres grupos, pero diario, en el desayuno, en la comida y en la cena. Por ejemplo, un desayuno completo puede ser un huevo a la mexicana y con una tortilla. Y ahí tenemos que nuestra dieta está siendo completa porque incluye un alimento de cada grupo. Debe de ser equilibrada. No le vamos a dar prioridad a los cereales, ¿verdad? O a las frutas, porque quiero bajar de peso, pues voy a comer puras verduras. No como nada de harinas, nada de carnes, nada de grasas. No, debe de ser equilibrada, que sea variada. Aunque a mí me gusten mucho las zanahorias, pero también es importante que yo consuma brócoli, que yo consuma manzanas, que yo consuma espinacas, nopales, jitomates, cebollas, ¿verdad? No me voy a caer en siempre lo mismo, en la monotonía. Debe de ser adecuada a mis necesidades, a la disponibilidad que tengo en el hogar, a la disponibilidad que hay en la comunidad, a las actividades que yo realizo, a mi edad, también a mis gustos o a mi cultura. Debe de ser suficiente, no comer ni de más ni de menos, porque no se trata de que nos quedemos con hambre, ¿no? Porque queremos bajar de peso, pero tampoco se trata de que comamos tanto que no podamos ni respirar al final de la comida. Debe de ser simplemente suficiente, sentir plenitud, pues plenitud gástrica, diría, ¿no? Y debe de ser inocua. Inocua sí, es decir, que esté limpia, ¿no? Que esté pues manejada con higiene la comida que vamos a consumir, pero también significa que no nos cause daños a la salud. Un refresco seguramente pasa por control de calidad, pero no significa que no nos haga daño. Igual pasa con las galletas que venden en la tienda. Pasa por un proceso de control de calidad, pero no significa que no nos haga daño. Entonces, nuestra alimentación debe de ser inocua. Estas son las 6 características de la dieta correcta. Y bueno, vamos a registrar todas nuestras actividades en la Cartilla Nacional de Salud, en el tarjetero de control nutricional y en el expediente clínico, porque si no lo registramos, es como si no lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Entonces, hay que registrar todo lo que hagamos en donde corresponde. Y ya sería toda nuestra participación. Aquí les dejamos nuestra bibliografía que utilizamos para que ustedes la puedan consultar y nuestros datos para que nos localicen si requieren alguna información adicional. Gracias. Bueno, pues con esto terminamos las capacitaciones del día de hoy. Agradecemos mucho al Hospital de Salina Cruz por haberse conectado y a las personas que nos acompañaron para dar estas capacitaciones, a la técnica Dolores de Asís Mata Robles, responsable de nutrición, a Norma Gaona Bonaparte, nutrióloga, y al nutriólogo Alfonso Fuentes Mesa, que el día de hoy vinieron pues a exponernos estos temas relacionados con vigilancia nutricional. Y bueno, los esperamos entonces el día de mañana nuevamente para seguir con las capacitaciones a las 10 de la mañana.
Vamos a estar con la doctora Yolanda Escárraga, que nos va a hablar de enfermedades diarreicas agudas. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana.